¿Cómo están? Espero que estén muy, muy, muy bien, porque yo la verdad que estoy súper feliz de estar otra vez aquí con ustedes y de que hoy les traigo la reseña de un libro que la verdad me gustó mucho. Y estoy hablando del libro de ¿Cuándo te fuiste?, escrito por Emery Lord. Y sí, vamos a empezar con su reseña. Cuando tuve este libro, la verdad no tenía ni idea de qué se trataba. En realidad lo leí porque lo vi bastante delgadito y porque la portada se me hizo muy muy bonita. Pero quiero decirles que la historia me ha gustado mucho y que realmente me ha llegado a mi corazón. Y déjenles platico de qué se trata. Nos narra la historia de una chica llamada Paige que desafortunadamente pierde a su novio, ¿sí? Este murió ahogado. Entonces ya todo el mundo en la escuela y por donde ella pasa, pues la ven con una mirada de... Qué pena, en verdad lo siento mucho por ti. Pues ella está harta de esa mirada y pues la verdad como que sí se encerró y se deprimió bastante. Aquí lo que realmente puede sacar un poquito de onda es que realmente llevaba 2 meses con su novio. Pero pues cabe destacar que pues es una chica de 16 años y que la verdad... pues era su primer novio, su primer amor, y que en esos cuando nosotros pasamos por esa edad, pues realmente nos impacta de diferente manera, además de que fue la primera muerte por la cual ella pasó. Entonces por eso sí entiendo un poquito que sea deprimido, pero bueno, ella va a empezar el segundo año de preparatoria, pues ella se pone una meta, sí, de ya no encerrarse tanto, y de hecho crea como una lista que tiene varios puntos, y una de esas es salir más, unirse a un club social, y pues ahí hay varias cositas en la lista, pero el punto más importante y el que a ella le da más miedo es el de nadar. Porque pues como les acabo de comentar, su novio murió por eso, y pues ella tiene pavor porque dice, no, si él se murió yo también me voy a morir ahogada, entonces no quiere hacerlo. Y bien, ella tiene 4 mejores amigas, Tessa, Kylie y Morgan, ¿sí? Y pues estas chicas realmente la ayudaron a superar por lo que ella pasó, ya que esas chicas son súper cómicas y realmente se quieren mucho entre ellas. Y que eso fue algo de lo que más me gustó del libro, que sí recalcan mucho el valor de una amistad, ¿sí? Lo bonito que es tener unas amigas que están ahí contigo. Y bien, ella pues decide que va a ir... poco a poco cumpliendo los pasos de esta lista. Y pues en uno de los puntos también está que pues quiere conocer a un chico nuevo, y en este caso es Ryan Chase, uno de sus compañeros de clase. Entonces pues Ryan tiene ahí a un primo que se llama Max Watson, y pues ella dice, pues me voy a hacer primero amiga del primo para así poderme acercar a este otro muchacho. Y bueno, uno de los segundos puntos de la lista es unirse a un club social. Y pues el primero que se le cruza es el Quiz Bowl, que es cuando se genera un grupo de estudio y participan entre diferentes escuelas donde les hacen como que concursos de ver qué escuela sabe más. Entonces ella se enlista a este grupo y se da cuenta de que el primo de Ryan Chase es el líder de este equipo. Entonces empiezan a pasar bastante tiempo juntos, empiezan a hacer este club de estudio, y al principio ella pensó que no le iba a gustar nada, pero se da cuenta de que de verdad ama estar en este club de Quiz Bowl, que es, de verdad se convierte en una de sus pasiones más grandes, y que en realidad no era tan malo como ella esperaba, ¿no? Que ese punto también me gustó muchísimo, porque muchas veces no probamos cosas nuevas con miedo a que no nos vaya a gustar, pero pues tal vez nos estemos perdiendo de nuestra nueva cosa favorita por el miedo a no probar diferentes cosas, que de hecho ya tiene un término bastante interesante que se llama mente de principiante, que es cuando empiezas a probar cosas nuevas y luego te gustan, que es algo que recalcan mucho en el libro. Ella se va a dar cuenta de que poco a poco va a empezar a desarrollar sentimientos por el primo del chico que le gustaba muchísimo. También se va a dar cuenta de que sí existen las segundas oportunidades,
que nunca es demasiado tarde para tener una hoja en blanco y empezar desde cero, que siempre puedes reinventar tu vida y que cualquier dolor o sufrimiento o depresión por la cual hayas pasado, como dice muy cierto en el libro, no importa qué tan mala o buena sea la situación, siempre va a cambiar, ¿no? O sea, puede que el día de hoy sea el día más feliz de tu vida, el día de mañana pues ese sentimiento no va a perdurar, al igual de que se te murió la persona que más querías, esa sensación no va a durar eternamente, siempre va a pasar. Entonces, pues no te estreses, las cosas pasan y a veces pasan por algo, y si a veces sufres algo es para que te haga más fuerte. Entonces, si yo a este libro personalmente le di 4 estrellas de 5, realmente lo disfruté muchísimo, me reí muchísimo con las amigas, realmente me recordó cuando yo estaba en la preparatoria, también me encantó la relación que tenía Paige con su abuelita, porque yo también tengo una relación hermosa con mi abuelita, yo a mi abuelita la amo, y pues sí me hizo recordar pues también cuando yo era más chica y era muy apegada a ella. Y pues también me dejó una lección muy grande, la de las segundas oportunidades, y que sin duda se los recomiendo mucho. Es una historia muy muy bonita y que sin duda les va a gustar mucho. Así que sí, espero le puedan dar una oportunidad y que me cuenten qué les pareció. Y bien, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Y si les gustó, por favor regálenme un like en la cajita. Por favor, suscríbanse, que pues la verdad no les cuesta nada y me harían muy muy feliz con ello. Como siempre, te deseo que tengas un excelente día, que te vaya súper bien en lo que sea que estés haciendo o en lo que sea que vayas a hacer. Mis mejores vibras son para ustedes. Y nos estamos viendo muy pronto en el próximo video. Les mando un besote y nos vemos en la próxima. Bye.